relaja indirectamente el psoas con esta versión del 100 que aprendí y modifiqué a partir de una propuesta de Irene Dow, la autora de Taking Root to Fly, de un ejercicio que nos presentó en una conferencia y es maravilloso. El 100 normalmente involucra flexión de torso y flexión de cadera, y al flexionar la cadera, sobre todo con piernas a 45, genera una sobrecarga y un sobreesfuerzo en el psoas. Entonces lo que vamos a hacer aquí de manera súper interesante es hacer un micro mini puente para involucrar los glúteos, los isquiotibiales y así de manera de inhibición recíproca hacer que el sistema nervioso como que libere el psoas al enfocar la activación neuromuscular en el grupo muscular opuesto. Explorémoslo. Dejan, relájate. Inhibición recíproca en todos los sentidos. Entonces, acuéstate y simplemente toma centro a partir de tu posición inicial y haz un pequeño puente. Levanta tantito la pelvis, solo lo necesario para que se despegue el hueso sacro del piso. Aquí alineas tu cabeza, subes abdominal y vamos por 100. Inhala, exhala, baja la cabeza, el torso y la pelvis. Gira hacia un lado, incorpórate y percibe el efecto de hacer este ejercicio. Quizá descubras tu postura más presente, te sientas como más centrado y que a la vez tu psoas esté más disponible, sosteniéndote justo desde tu centro de poder. Platícanos de tu experiencia aquí abajo en el espacio para comentarios y comparte la llama etiquetando o haciéndole llegar este video a alguien que creas que le va a interesar hacer esta versión paradójica del 100. También visita centrodepoder.com y suscríbete ahí a los videos para tomar centro, para que recibas uno gratis cada semana directamente en tu inbox y te enteres de nuestros próximos y formidables cursos en línea y presenciales. Recuerda que si tú estás bien, podrás dar lo mejor de ti.